Good evening. Hi, hello. Good evening. Good evening, teacher. Hello, teacher. Buenas noches. Good evening. How are you? I hope you are very good. Hello, Esther. Hello, teacher. Welcome back. Thank you. Bienvenidos de nuevo. Hoy es Wednesday. Oh, yes. Today is Wednesday. Ya falta poco para terminar el curso. Una hora falta para terminar la clase. Una hora para la clase. Y todavía faltan esta semana que viene para terminar. Pero hay vacación el miércoles. El miércoles hay vacación de we la próxima. Vacation the next Saturday, Independence Day. Oh, es 15. Independence Day. Next Wednesday. Next Wednesday, yes. De hoy en 8, como dice. Yeah, of course. Next Wednesday, it's a holiday. It's a holiday, part of the day. Yes, it's holiday. Vamos a ver, acá voy a compartir. Donde nos habíamos quedado. Okay, acá. Okay, guys. Bueno, bienvenidos. Ya son las 8:01. Vamos a comenzar donde nos quedamos ayer. Y sería por este lado. Estábamos hablando sobre las defining relative clauses. Y les dije que íbamos a completar el ejercicio que viene a continuación y luego íbamos a iniciar con el otro tema que es de la misma, solo que les tenía que dar uno y uno, ¿verdad? Para salir a tiempo, porque los dos son un poco extensos y hay que saberlo diferenciar. Entonces vamos a ver acá un pequeño warm-up para ver si se recuerdan. Y ese sería practice. Ahora, dice, complete the sentence with whose, who, which, where, or that. Como estábamos hablando sobre las defining relative clauses y hablábamos sobre los relative pronouns. Que los relative pronouns son estos de acá, ¿verdad? These. Y podemos observar aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5 exercises. Those are sentences. Son oraciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí nada más? Vamos a colocar el relative pronoun que corresponda al subject, ¿verdad? Acá, en cada una. Ahora vamos a iniciar, permítanme acá, con la número uno. La vamos a poner como ejemplo. Entonces, a hotel is a place. Esto lo estábamos viendo, parece, en la... Where? En el primer ejercicio que les puse. Sería, a hotel is a place, ajá, where people stay when they are on holiday. Entonces usamos el relative pronoun where. Yes. Entonces vamos a ver con el siguiente. Number two. What's the name of the woman? Sería lives in that house. ¿Cuál relative pronoun? Who. Porque se está refiriendo a la mujer. Está preguntando cuál es el nombre de la mujer que vive en esa casa. Number three, a waiter is a person. Job is to serve customers in a restaurant. El mesero es una persona, dice, cuyo trabajo es servir a los clientes en un restaurante. ¿Cuál sería ahí? Which one? Which. Which. Which or that? For me, that. Vamos a ver.
¿Qué piensan los demás? Which or that? A waiter is a person. Whose, which es sobre objetos, ¿verdad? Y animales. Which. Vamos a ver. Se me pasó esto. Ya la vieron. Ya la vieron, ¿no? For that. How did he get the teacher. That he applied, dice. Ese es el se me pasó. Siempre tiene que haber una que se me pasa. Ahora, la última. Overalls. Los overoles, dice, are clothes. People wear to protect their clothes when they are working. With. Which. 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 Yes. Which. Ahí ya están. Estamos hablando sobre a thing. Los overalls. O sea, los overalls es una prenda de vestir. A thing. Entonces, dice overalls are clothes, which people, los overoles son, es un tipo de ropa el cual la gente usa para proteger, to protect their clothes when they are working, para proteger su otra ropa cuando están trabajando. Pero también hay overoles que están de moda, ¿verdad? Que esos no se usan solamente para proteger la otra ropa que llevamos nosotros por dentro. Ahora, muy bien, vamos entonces, ya vimos lo que son las defining relative clauses y ahora vamos a compartir las non-defining relative clauses. Y nos vamos, estamos en la class number 11. Ayer, permítanme. Sí, Wednesday. Llegando, va a ver. Ahorita. Yo también. Váyase porque le van a hacer cirugía y vamos a hacer como la parte de la mañana, por favor, apaguen los micrófonos. Ahí. Thank you. Ok, vamos a ver. Ayer estábamos hablando sobre las defining relative clauses. ¿Qué decíamos? Ahora vamos a discutir un poco sobre las non-defining relative clauses y vamos a ver un poquito un repaso sobre lo que eran las defining relative clauses. Entonces, acá están. Dice, o sea, las relative clauses usualmente son oraciones en inglés sencilla, ¿verdad? Que usualmente van compuestas, son a veces compuestas y estas se componen, bueno, las une un relative pronoun, que en este caso sería, vamos a ver, la primera sentence. Digo, the book that is on the table is expensive. ¿Qué libro es caro? Dice el que está encima de la mesa. Entonces, podemos observar que la defining relative clause es la que está en negrita. Es la que usa el relative pronoun that, que lo usamos para objetos, ¿verdad? That, el libro que está en la mesa o encima de la mesa es caro. Ahora vamos a ver. La siguiente, that is the girl. Esta sería una oración simple y sencilla, ¿verdad? Una oración sencilla que no posee una defining relative clause. Entonces, dice, that is the girl, esa es la chica. Pero nosotros necesitamos saber qué chica. Entonces, para eso sirven las defining relative clauses. Entonces, digo yo, vengo y that is the girl who I met last week. Entonces, se forma una relative clause, pero como pueden observar, tengo el relative pronoun que está al inicio de la oración. Y yo digo, that is the girl who, en este caso también tenemos who I met last week. En este caso sería, es la chica que conocí la semana pasada. That is the girl who I met last week. El siguiente es, the woman is Spanish. La mujer es española. Pero, ¿qué mujer? Dice. ¿A cuál mujer nos referimos? Y decimos, the woman who lives in this house is Spanish. La mujer que vive en esta casa es española. Entonces, ustedes pueden observar acá. Perdón.
que las defining relative clauses usualmente siempre son como la unión de dos, como las subordinating clauses, ¿se acuerdan, verdad? Que hay que poner dos oraciones para que tengan sentido. En sí, esta dice, that is the girl, solo dice, esa es la chica. Pero necesitamos más información, por eso dicen que las defining relative clauses nos dan información esencial de quién es el sujeto. Entonces, aquí no me está dando una información esencial sobre quién es la chica, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos usar los relative pronouns. Y diría, that is the girl who I met last week. Esa es la chica que conocí la semana pasada, dice. Y la otra sería, the woman is Spanish. En este caso tampoco no está siendo específico. Solo dice de que la mujer es española. Entonces, las defining relative clauses nos dan información esencial del sujeto. Entonces digo, para hacer una oración ya completa, the woman who lives in this house is Spanish. Y de esta forma ya se forma una defining relative clause. ¿Qué dice? Me está dando información de la mujer, dice, que vive en esta casa y es española. Entonces, para eso sirven este tipo de cláusulas. Ahora vamos a ver qué son las non-defining relative clauses, que es un poco diferente a la anterior, pero vamos a ver una pequeña definición. Non-defining relative clauses give additional information about people, things or places. Este tipo de cláusulas que son las non-defining dice que también dan información adicional sobre la persona, las cosas o los lugares. It's usually between commas. Usualmente estas se dividen por comas, dice. We don't use that in non-defining relative clauses. En este caso de las non-defining, vamos a omitir el pronombre relativo that. En estas no se usa that, solamente en las defining relative clauses. But only who for people, which for things, whose, que es possession, and where for places. Estas son las únicas que usamos con las non-defining. Entonces, ¿pueden apagar el micrófono, por favor? Ahora vamos a ver tres cosas importantes sobre las non-defining relative clauses. Y la primera sería, the relative clause is closed off by commas and is quite similar to information in brackets. Las non-defining relative clauses dice que usualmente se cierran o se unen por comas. Y es un poco similar, dice, a la información in brackets. Dice que non-defining number two, non-defining relative clauses are not used in spoken English. It will sound unnatural. Usualmente este tipo de clauses, que son las non-defining, no se usan cuando se habla en el inglés hablado, ¿verdad? Sonaría un poco natural. Entonces, la número tres dice, the relative pronoun can never be omitted. Como pueden ver, esta es la diferencia con las defining relative clauses, que en esas relative clauses sí podemos omitir el pronoun, o sea, ya sea that, who, les dije, y where. Se pueden omitir esos tres, les había mencionado previamente en la clase de ayer. En el caso de las non-defining, no se pueden omitir los relative pronouns. Vamos a continuar. Entonces, un ejemplo sería, the boy who lives next door is having a party tonight. Dice, the underlying defining relative clause tell us which boy is being talked about. Dice que la parte que está subrayada es la defining relative clause. Nos está dando información sobre el sujeto, que es el chico, dice. ¿Quién es el chico? El que vive a la par, dice, next door, o sea, el vecino. Y en este caso, no necesitamos comas antes ni después de la relative clause.
Esta es una de las principales diferencias de las defining relative clauses. En cambio, cuando usamos, digo, en esta oración, digo, Alex, comma, who lives next door, comma, is having a party tonight. Entonces, podemos ver siempre, ¿verdad?, que la parte que está subrayada es la non-defining relative clause. Dice, no indication who is being referred to. It just provides extra information. Dice, no hay indicación de a quién se refiere. Alex dice, quien vive a la par, dice, coma, está teniendo una fiesta. Luego dice, commas before and after the relative clause. Se usan las comas antes y después de la relative clause. Ahora vamos a ver la siguiente. La positions de las relative non-defining son position in the middle or at the end of the sentence. Se puede decir al inicio y al final de la oración. Pero it follows the word that it defines. Tiene que ir seguida de la palabra que define. Por ejemplo, Mike, comma, who is her boyfriend? Coma, is late. En este caso, nosotros hacemos una pausa, ¿verdad? Cada vez que encontramos una coma. Thailand, which is in Asia, is beautiful. This is the girl who I like. Professor Jones, whom we hate, gave us a D. Entonces, pueden observar acá en cuántas de estas oraciones va al inicio, podemos decir que está acá. Al final también podemos observar que está, dice, this is the girl who I like. ¿Cuál es la palabra que define? Dice, this is the girl who I like. Professor Jones, whom we hate. A quien nosotros odiamos, dice, obviamente es el profesor Jones. Vamos a ver la siguiente. Non-defining relative clauses give us extra information about something. We don't need this information to understand the sentence. Dice que, como ya les había explicado, las non-defining relative clauses nos dan información extra sobre algo, o sea, la persona, el objeto o el lugar. Dice, pero we don't need this information to understand the sentence. No necesitamos esta información para entender la oración. Por ejemplo, I live in London, which has some fantastic parks. Entonces, entre paréntesis dice, everybody knows where London is. Todo mundo sabe dónde queda Londres. ¿Verdad? Obviamente, Londres. No hemos ido, ¿verdad? Pero ya sabemos más o menos dónde queda. So, which has some fantastic parks is extra information. Está diciendo que la non-defining relative clause que está aquí subrayada nos está dando información extra sobre el parque de diversiones que está en Londres. Porque dice que tiene muchos parques de diversiones que son, perdón, solo parques, which has some fantastic parks, que tiene unos parques fantásticos. Entonces, esta es la extra information que nos dan las non-defining relative clauses. Ahora, we use non-defining relative clauses to give information that is not essential, como les decía. Este tipo de relative clauses nos dan información que no es esencial sobre algo o alguien. Non-defining relative clauses are always introduced by a relative pronoun. Las non-defining clauses dice que siempre van introducidas por un relative pronoun, ya sea who, which, whose, and whom, menos that. Con estas no usamos that. Y vamos a leer el ejemplo. Dice, my grandfather, who is 87, goes swimming every day. Y digo la siguiente, yesterday I met a woman called Susan, whose husband works in London. Entonces, en ambas oraciones nos están dando información no esencial. O sea, es extra información. Por ejemplo, yo podría decir, my grandfather goes swimming every day.
Pero en este caso estamos utilizando el relative pronoun que nos está indicando que él tiene 87 años. Entonces esta es información extra que no es esencial. Igual es, de verdad. Yesterday I met a woman called Susan. Hasta ahí. Pero nos está diciendo whose husband works in London. Cuyo esposo trabaja en Londres, dice. Entonces nos dan información extra sobre la persona o el lugar. Vamos a ver. Non-defining relative clauses gives, como les decía, extra information to the sentence. If we remove the non-defining clause, the sentence still has the same meaning. Si removemos la cláusula, la non-defining clause, igual dice que la oración va a tener el mismo significado, así como se los estaba leyendo yo. My grandfather, who is 87, goes to swimming every day. Entonces, de ambas formas tiene sentido y tiene el mismo significado, ¿verdad? Y podemos observar que si le removemos la non-defining clause, que es who is 87, siempre va a tener el mismo significado y siempre va a tener lógica también. My grandfather goes swimming every day. Al igual que con la siguiente que dice, yesterday I met a woman called Susan, whose husband works in London. Y cuando le quitamos la non-defining relative clause, quedaría yesterday I met a woman called Susan. Entonces la oración todavía tiene sentido. Si le quitamos la non-defining relative clause. Ahora, vamos a ver la forma. ¿Cuál sería la estructura para una non-defining clause? Podemos observar. Tenemos el subject, relative pronoun y el complement. Por ejemplo, digo, Emma, who is my friend's wife, lend me the ladder. Entonces, subject se refiere a Emma. El relative pronoun siempre es who. ¿Cuál sería el complemento? Lend me the ladder. Y dice, Emma, quien es la esposa de mi amigo, me prestó la escalera. Entonces, esta sería la forma, estructura. Podemos ver acá también, noun, relative pronoun, más the relative clause, main clause, pero es un poco más complicado. Y lo más sencillo es acá. Subject, relative pronoun, más complement. Ahora vamos a ver, how do you write a non-defining relative clause? ¿Cómo escribimos una non-defining relative clause? Dice, the non-defining relative clauses contain a few main things. Estas contienen un par de cosas que son a relative pronoun, obviamente, a verb, plus other optional elements such as the subject of the verb. You should always use commas, hyphens, or brackets. Nosotros deberíamos de usar, dice, las comas, hyphens, or brackets to separate the non-defining clause from the rest of the sentence. Hay que usarlo para, dice, para separar la non-defining clause del resto de la oración. Y vamos a ver, the clause most commonly appears in the middle or at the end of a sentence. Usualmente estas cláusulas aparecen al medio o al final de una oración. Here are some examples of a non-defining relative clause used in a sentence. Que son estas. Podemos ver que hay ejemplos donde la non-defining clause se encuentra en el medio y se encuentra al final de una oración. Y serían los ejemplos así. My mom, who has been baking for years, made us cupcakes. Podemos observar que la non-defining relative clause se encuentra al medio. Ahora vamos a ver un ejemplo donde se encuentra al final. I walk to school with my friend, whose house is next door to mine. Ahora, las demás están en el medio de la oración. Cuando nosotros las leemos, ya sea con o sin la non-defining, siempre tienen sentido. Si se lo quitamos y decimos, my mom made us cupcakes. La oración siempre tiene sentido porque diría mi mamá nos hizo pastelitos. Así le dicen, ¿verdad? O cupcakes. Y igual tiene sentido. Y si nosotros igual no le quitamos acá,
la non-defining relative clause siempre tendría sentido. My mom, who has been baking for years. Esta es la información no esencial, o sea, extra information, información extra que nos da sobre el sujeto, que es mi mamá, dice, que ha estado horneando por años, nos ha hecho cupcakes, al igual con esta. Dice, the library, which is full of books, not essential information, is my favorite place to go. The leisure center, where I go swimming, is just across town. Y estos son unos ejemplos de las non-defining relative clauses. Ahora, which relative pronoun can you use in a non-defining relative clause? Y estos son los relative pronouns que usamos en las non-defining, los cuales son who, whom, which, y whose. No usamos that como lo usamos en la defining. Vamos a ver acá, entonces. Vamos a ver. Subject relative pronouns. This is my friend Roberto, who lives in Milan. Podemos usar who o whom, que dice functions as the subject of the verb live, live. En este caso, who lives, quien vive, que dice que estas dos funcionan como el sujeto de live. Who lives? Y ahora digo, Mike's car, which is only 6 weeks old, broke down last night. Dice que en este caso, el relative pronoun functions as the subject of the verb break down. Which sería el relative pronoun. Hace la función del sujeto de break down, del verbo break down. Que aquí está broke down. Dice, which broke down last night. Vamos a ver la siguiente. Object relative pronouns. Ahora vemos. The girl next door, who or whom I met for the first time today, is cute. Igual vemos acá que who y whom, que son los relative pronouns, funcionan como el objeto del verbo met. I met. Luego, who is common in spoken English. Cuando lo hablamos, es el más común decir who. En cambio, whom es más formal. Se usa solo en la escritura en inglés. Verbally antiquated. O sea, muy antiguamente. Ahora, vamos a ver los relative pronouns. Object of a preposition. That book about the First World War, which I finished last week, was really interesting. Y dice, el object, que es el relative pronoun which of non-defining relative clause cannot be omitted. En este caso, no podemos omitir el relative pronoun which de la non-defining relative clause. Vamos a ver otras como objeto de preposición. Object of a preposition. Mr. Campbell, who or whom we are so fond of, retires next month. También podría ser Mr. Campbell, of whom we are so fond, retires next month. Y vemos acá que who, el relative pronoun who or whom, en la primera, funciona como el objeto de la preposición of. Y dice, nota, prepositions before relative pronouns, whom only. Las preposiciones antes de el pronombre relativo se usa solamente whom. Ahora vamos a ver, creo que ya es un poquito para ponerles. Sí, ya está acá. Ahora, este sería el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Qué diría, verdad? Les voy a explicar. Join the sentences using a non-defining relative clause. Aquí solo hay 5, 4. Entonces, van a ser, Jimbo is living in Thailand now. Jimbo got divorced last year. ¿Qué es lo que? Bueno, se la voy a presentar esa para que vean cómo tendría que quedar. Y la oración o las oraciones se pueden formar de la siguiente forma. Usando
dice a non-defining relative clause. Podría decir, o sea, la tenemos que transformar, ¿verdad? Una oración simple la tenemos que transformar en una non-defining. Recuerden que las non-defining requiere que le pongamos un relative pronoun, que usemos comas también, y que la non-defining relative clause tiene que ir siempre al medio o al final de esta oración. Y podemos observar, la primera oración diría Jimbo, o sea, es una persona. Nos estamos refiriendo a una persona, el nombre de alguien. Who got divorced last year is living in Thailand now. La segunda quedaría, Jimbo, who is living in Thailand now, got divorced last year. Entonces, de esta forma quedaría la primera oración. Tiene dos. Se puede decir de estas dos formas. Y podemos observar que cumple la regla, se agregan las comas, ¿verdad? Usamos los relative pronouns que dice who got divorced. Y obviamente es la non-defining relative clause que nos da información extra, no esencial, del sujeto, que es Jimbo. Ahora, vamos a ver la number two. ¿Cómo piensan que quedaría? Si dice, Claire is a good teacher. I don't like Claire very much. I need your help. Claire, whom is a good teacher? Toma. I don't like it. Very much. Claire, comma, is who is a good teacher? Mm. ¿Dónde está el relative pronoun? Ahí tienen que hacer uso del relative pronoun. Who? Claire, who is a good teacher? Ajá. I don't like Claire very much. Hmm. Claire, who is a good teacher? I don't like very much. Vamos a ver entonces cómo quedaría. Permítanme. Te voy a dar. Puede quedar de ambas formas. Miren, Claire, coma, who I don't like very much. He's a good teacher. O podemos decir, Claire, who I don't like very much, is a good teacher. O sea, estamos perdidos. Un poco de sentido a la oración. Por ejemplo, no, teacher, estamos ponchados aquí. I don't like very much. Es que aquí creo que se la puse un poco difícil. Yo creo que este sí lo van a... Esta, el muy yucado está poniendo usted los ejercicios. El número 3 sí lo van a adivinar. Almería is very dry. O sea, nos estamos refiriendo a un lugar. Ya no tendríamos que usar el relative pronoun who, sino que ¿cuál usaríamos? That. Where, ajá, excelente. That no se usa. That I'm no sorry. Se usa en las non-defining. Solo en las defining relative clauses. Ahora, vemos, Almería es el lugar, dice. It's very dry. ¿Qué dice que hay ahí? The beaches of Almería are wonderful. ¿Cómo creen que quedaría? Perdón, Almería, la oración. Almería, coma. Where the beaches of Almería are wonderful, coma, is very dry. Yes, vaya, ven que ya les dije, solo que no tienen que volverlo a decir, a referirse a Almería, ¿verdad? Porque ya se está refiriendo al inicio. Vamos a ver entonces. Ajá, así como me dijo, Almería, coma, whose beaches are wonderful, también podemos decir, cuál whose beaches are wonderful is very dry. O sea, ahí en Almería hay playas, uff, dice hermosas, pero dice some is very dry. O sea, el clima es ahí totalmente seco. Vamos a ver acá la última. Samantha is coming to the party. Samantha's mother is mayoress of this town. Aquí está desordenada. ¿Cómo creen que va a quedar la oración?
Es similar acá, ¿eh? Solo que como nos estamos refiriendo a una persona, tendríamos que usar who or whom. Samantha, Samantha's who is mother. Ajá. Whose mother. No alcanzo a ver. Is mayores of this town. Ajá. Coming to the party. Coma. Is coming, to, is the coming party. To the party. Ajá, recuerden hacer, tener que, debe de tener sentido. Entonces diría, Samantha, coma. Whose mother is mayoress of this town. Coma. Coma. Ajá. Is coming to, the party. Vamos a ver entonces. Ok, miren. Así es exactamente como ustedes lo indicaron, ¿ves? Samantha, whose mother no is se ve, teacher. No se ve. Se ve, teacher. Permítanme. Sí, es que no le había dado toda la. Ya, ahora sí. No, pero ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Yes. Es que no le había dado pantalla completa. Ahora sí dice, Samantha, whose mother is mayoress of this town, is coming to the party. Entonces, ustedes solitos lo hicieron y lo hicieron bien. Vamos a ver entonces a continuar. Vamos a ver un poco sobre las punctuation rules. Y dice que tenemos que usar comas para separar las non-defining clases del resto de las de la oración. Comas represent a pause. O sea, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Tenemos que hacer esa pausa. Por ejemplo, Samantha, whose mother is mayoress of the town, coma. Y este, continuamos con la oración, ¿verdad? Por ejemplo, we visit Hyde Park. Una pequeña pausa, ¿verdad? Which is de un minuto. To Buckingham Palace. Hasta ahí. Ahora, decimos, perdón, Hyde Park, coma, which is close to Buckingham Palace, is closed today. Entonces, de ambas formas, dice, acá usamos la primera y acá tenemos dos. Entonces, representan dos pausas aquí. Vamos a continuar. Y les quiero recordar esto. Dice, remember, defining relative clauses y las non-defining. O sea, ¿cuál es la diferencia de estas dos? Las defining que estuvimos viendo ayer no usan comas. Don't take commas. En cambio, las non-defining relative clauses go between commas. O sea, van en medio de las comas. Ya sea en medio o al final. Pero siempre se usa una coma. Y, en cambio, de las defining relative clauses, dice que that can replace who, which, and when. Pero en las non-defining no podemos usar that. Luego dice, you can omit en las defining, you can omit who, which, when, and that when they are not the subject of the relative clause. Podemos omitir estos siguientes relative pronouns cuando no son el sujeto de la relative clause. Y en cambio, en las non-defining, no podemos omitir ninguno de estos. Relative pronouns. No se pueden omitir. Ahora. Ups. No sé por qué me pareció así. Quería mostrar la respuesta, quizás, profesora. Bueno, voy a ir a este entonces. No las vimos. Este sí, esta no las mostró. El otro creo que se me fue así. Ahora lo que vamos a hacer es complete the sentence with whose, who, which, or where. Se parece al que hicimos al inicio, solo que en este caso vamos, están separadas. Aquí ya están las comas, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? No lo podemos ver, teacher. ¿Qué es lo que vamos a hacer, teacher? Ah, sí, sí, permítanme. No, pero vamos a hacer hasta como usted. Ahorita, nosotros. Es que no le he dado compartir la pantalla. Siempre se me traba esto. Se me olvida y yo sigo hablando. Y está lloviendo. Está lloviendo aquí, no, fíjense. Sí, aquí en Santana está lloviendo. Sí, también. Bueno, tal vez empieza a llover aquí en un momento.
Bueno, ahora sí ya lo pueden ver. ¿Dónde está usted? En San Francisco. San Francisco, un sultán. Ah, San Francisco, en Botera. En un sultán no llueve, siempre se va el agua. Claro. Bueno, ahora sí lo ven, ¿verdad? ¿Para dónde se va el agua? 8:40. Vamos a hacer la sección de grupos. Ah, sí, les iba a mostrarla. La respuesta. Esta es, ahora sí. ¿Se parece a las que les decía yo que hicimos al inicio, pero sobre las defining relative clauses? En este caso, no vamos a usar that. Solo vamos a usar whose, who, which, or where. Y aquí ya está dividido, ¿verdad? Ustedes solamente le van a agregar el relative pronoun a la oración, de acuerdo a quién se refiere, ¿verdad? Teacher. Hagámoslo aquí, teacher. Yes. I have a doubt. Whose, yes. Whose can I can use for people, for people and for, yes, places. For people and también. You can use it for places and for people. Whose. Okay. Yes. Okay. Al igual que who. Pero which ya se usa para for things. For things. Y where, or también lo usamos for places. For places. Hola. We can do it together. What? This exercise. This exercise. ¿Y cuántos hay ahorita? Hay siete. I don't know. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hagamos los grupos, teacher. Solo dos grupos sería. No, hagámoslo aquí todos. Uno solo mejor. Así aprendemos más. Vaya, pues. Vamos a ver. Llega, pero ahora ustedes van a tener que, o sea, quebrarse la cabeza para ver. No, pues sí, aquí vamos a inventar qué le ponemos. Vaya, entonces, vamos con el number one. Dublín. Dublín es un place. Place. ¿Cuál where, vamos where, a elegir? Where. No, pero Dublín, tienen que. Where. I think who's. O sea, Dublín. Where? Who's the capital? Who, no. Dublin, who's my favorite? No, let me see. Tim Marín. A ver los demás que piensan. Dublin. Who's my favorite city is the capital of Ireland. Ah, tenemos que agregar todo eso. No, aquí poner, no tienen no solamente que, o tenemos sea, que completar. Solo agregar. Ahorita solo agregar. Ahorita solo van a agregar el relativo. Ajá, la oración ya está hecha. Who's, ah. I think it's who's. Ajá. Vamos a ver los demás que piensan. Yes, it's correct. Yes. Who's. Who's. Well, no, I think it's which. Mm. Estamos hablando, no. Dice, Dublin is the capital of Ireland, is my favorite city. I think who, maybe it can be who's or where. Which, who's, or where. Who's, where. Who's, no, where, no. Where. Which. Which. Congratulations to me. Congratulations. Excellent. Ahora vamos con Amelia. Amelia. We are wrong. It's a name. It's a person. Amelia. Whose Amelia. Mother. Amelia. Is from. Amelia en español. Whose Amelia. Mother is from Shanghai. Or Shanghai. Mm-hmm. English. Permítanme, voy a mover esto. Speak English in Chinese fluently. Vamos a ver. Whose mother? Yes. Uh-huh. Number three. This is smartphone. I think it's which. Which. Mm-hmm. Refiriéndose a un objeto. Mm-hmm. Yes. Which I which. Saw last week. Takes great photos. Ahora. Buckingham Palace. Where? Mm-hmm. Where? Is the place. Mm-hmm. Where? Where the King of England lives is the center of London. Mm-hmm. Where? Excellent. And the last one, Russell Crowe. Who? Who's? Who? No, who's ya no sería. Who? Russell Crowe. Who? Who? Quien interpretó el gladiador was born in New Zealand. Nació en Nueva Zelanda. Ok, ahora que ya. Ya ve, teacher, que trabajamos mejor así. Un solo ahora grupo. Que ya los completaron con los relative pronouns, voy a necesitar que me digan cuál es en sí la non-defining relative clause.
¿Desde dónde empieza la non-defining relative clause en la primera? A ver. Eso sí está yuca. Desde which. Ajá, hasta. Ireland. Hasta of Ireland. Ireland. Yes, hasta Ireland. Ustedes pueden observar, ¿verdad? Está dividido por las comas. Esa es la pista que tienen que tener ustedes. Si yo veo que está en medio de las dos comas, entonces, y lleva el relative pronoun, estamos observando que esa es la non-defining relative clause. Entonces, non-defining relative clause. Which is the capital of Ireland? Is my favorite city. Entonces dice que este tipo de cláusulas dan información no esencial. Igual quedaría Dublin is my favorite city. ¿Tiene sentido decirlo sin esta parte, ¿verdad? Al igual que cuando le decimos Dublin, which is the capital of Ireland, is my favorite city. Entonces, esto, por eso es que usamos las non-defining, para agregar información no esencial, que no es necesario saberlo, ¿verdad? Pero es información que está dando del lugar, que dice que le gusta la capital, o sea, la capital, dice. Le gusta la ciudad. Le gusta la ciudad, porque es su ciudad favorita. Ahora, la number two. Ahí ya les dije dónde empieza y dónde termina. Comienza. Who's it's begin who's and finish on Shanghai. Hasta ahí llegaría la non-defining. Ahora, la siguiente. Igual. Comenzaría en which y termina en week. Yes. Ahora, number four. Comienza en where y termina en lives. Where the king of England lives. Esta es la información. Extra información que da sobre el Buckingham Palace. Ahora dice Russell Crowe, who starred in Gladiator. Was born Gladiator. In New Zealand. New Zealand. Esta es la información no esencial que dan sobre Russell Crowe. Ok, vamos a ver entonces. Esta es la que les estaba. Esta creo que se me vino, fíjense, porque esta ya la había hecho. Sí. Sí. Esta se me vino. Ok. Bueno, entonces me faltó con estos ejercicios. Vamos a ver. Examples, nos quedamos acá. Y podemos observar acá, dice WIP. Permítanme para compartirla así en pantalla completa. Ok, ahora sí. Vemos, aquí tomamos uno de los ejemplos de... El Buckingham Palace, dice, we visited Hyde Park, which is close to Buckingham Palace. Y aquí está el Palacio de Buckingham, como lo dicen en español. Dice que el texto que está subrayado, dice, which is close to Buckingham Palace, is the non-defining relative clause, así como les decía. The non-defining relative clause give us information about Hyde Park. Dice que esta cláusula de acá que está subrayada nos da información, más información sobre este parque, o sea, el Hyde Park. It's not necessary to define or identify Hyde Park. Dice que no es necesario identificar o definir Hyde Park because there is only one Hyde Park in London. Porque dice solamente hay un Hyde Park en Londres. Entonces dice, we link the relative clause to the noun, o sea, with a relative pronoun. Unimos, aquí decimos link, unimos la relative clause acá to the noun with the relative pronoun. With the relative pronoun, in this example, the relative pronoun is which. Entonces, which is a relative pronoun que va dentro de la non-defining relative clause. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Y aquí les voy a explicar por qué es que no se usa that. We never use the relative pronoun that in las non-defining relative clauses. For example, decimos la primera oración, Mr. Smith, who
who works with me has invited me to a party. Ahí está correcto, ¿verdad? Entonces, si usamos that, en este caso sería Mr. Smith that works with me has invited me to the party. En ese caso estaría correcto. Incorrect. No usamos that con las non-defining clauses. Solamente con las defining. Okay. Perdón. Chair. Hola. And those are examples of the question of the final exam. Esto de acá. Mm-hmm. El who y el that. El who y el that. Ajá. In this case, for example, Mr. Smith, who works with me, has invited me to a party. It's correct. Mm-hmm. But I did it at the platform and it was incorrect. And I don't know if I have to use commas because I didn't use. La indicación del final exam, ¿qué le decía? Que se puede utilizar who or that, nada más. Entonces, en este caso, solo eran defining relative clauses. Si les pedía la indicación que pusieran who or that, se refería solamente a las non, a las defining relative clauses, que con esas no usamos that. Ajá. Pero ajá, dice, o sea, join the sentence with who or that. Make any change where needed. Ok. Y cuando, cuando usted le ponía el who or that, se las tomaba como buenas. Como malas. Como malas. Sí. Bueno, entonces vamos a ver eso ahorita. A ver qué es lo que pasa. Irena, give me copy, please. No. Ya lo tenía. Solo me faltan dos, teacher, pero no, ya las puse de todos modos y no. No puedo darte el final exam. Dice, join the sentence with who or that, make any change where needed. Okay, vamos a ver. Y están los examples. Examples, TV, sitcoms, features, actors, they are recognized by viewers around the world. Who are recognized by the viewers to do he or she, newspaper, who is often. Vamos a ver, diría. Vamos a ver. O sea, hasta la número 3 ya hice, pero la 4 y la 5 no. Y he tratado de todos modos, pero igual no sé si es por puntuación o algo, no sé. Bueno, vamos a ver entonces acá. Sería a gaffer has to carry out. A gaffer, oh, ok, esa está buena ya. A gaffer who works on a movie or TV crew has to carry out the lighting design. Esa está correcta. Esa está correcta. Ajá. Hasta la 3, pero la 4. Ajá. Ahí en ese caso sería, como le iba explicando, critics write film reviews. They sometimes see more than 10 new movies a week. En este caso sería critics, vamos a usar who. Ajá, pero entonces va coma antes de who. Sí, porque ahí nos estamos refiriendo, ahí sí estamos usando la non-defining relative clause. En este caso tendría que usar las dos comas, ¿verdad? Antes del who y después de que termine la non-defining relative clause, que sería hasta donde me diría usted que termina la relative clause. Who write few reviews. No. En este caso tendría que darle otro sentido. Critics, comma, who, sometimes, desde ahí comenzaría. Sometimes. Ah, who sometimes. Y de ahí todo eso, ¿verdad? Who sometimes write film reviews, comma, again. Comma, Y luego agrego lo demás. Ok, entonces quito sometimes de ahí. Agrega la coma y agrega lo que le falta. How to see 4. More than the memories, okay. Ajá. Luego la number 5, usted no, diría. Is siempre wrong, I don't know. Le voy a leer como la tengo yo. Critics, comma, who sometimes write. Who, no,
No, no, ahí es sometimes sí, o sea, tiene que continuar toda esa oración hasta el final donde termina. Ah, okay. Por eso es que se la toma como mala. Uh-huh. Luego, usa la coma donde está, donde cierra la non-defining relative clause, que sería hasta we, coma, y termina usted cerrándola con write film reviews. Ok, uh-huh. Write film reviews. Uh-huh. Entonces, por eso es que no se la tomaba como buena, uh-huh. Porque en este caso está hablando aquí. No, siempre me la toma mala, teacher. Vuélvamela a leer, por favor. Dice, critics, uh-huh. Coma, who sometimes see more than 10 new movies a week, uh-huh. Coma. Yes. Coma. Creo que tiene punto, déjenme ver. Coma. Uh-huh. Great film. Ajá. Uh-huh. Film and singular, right? Film reviews. Reviews. Uh-huh. Está ahí, ¿verdad? Ajá, está ahí. Vamos a ver si se le da como bueno. Sí. Bye. Creo que era un punto. El punto se lo tomó uh-huh. malo, entonces, por eso. Right. Ahora. Y ahora, send it. El de executive producers. En este caso, estamos hablando del sujeto, executive uh-huh. producers, uh-huh. coma, y usaríamos uh-huh. ¿cuál relative pronouns? Porque no estamos. Ajá. Who are responsible uh-huh. for the budget. Yes. ¿Y ahí? Coma. Ajá, pausa, ajá. Ok, coma. Ajá. Aren't. Yes. Aren't involved ajá. in shooting a film. Yes, hasta ahí. Ok, I will try. Así está buena como me la dijo. Yes, teacher. Era así como me la dijo. Es que es la coma. Uh-huh. Está, en sure. este caso, hola. When finish the course? El 20. September 20, ya casi va a ser. La otra semana. De esta Irene, semana. Can you send it the exercise, please? Vamos a ver. No, yes, o sea, el otro jueves estaríamos haciendo un repaso de este examen final. Ok. Si no lo han terminado, mm-hmm. o sea. Lo podemos hacer todavía el otro jueves, no se preocupen, con tal de que ya tengan todas las sesiones terminadas y si tienen todavía más dudas del examen final, podemos repasar las instrucciones, se los puedo explicar yo para que ustedes estén ahí y sepan, para que puedan salir bien, ¿verdad? Porque we can work in platform in the class. In the class. With your help. Sí, les puedo dar una retroalimentación, pero para hasta el jueves. Sería el jueves 16. Por ahí, 16. Porque tengo que terminar de impartirle los demás temas. De uh-huh. ahí tengo que darles el feedback ya cuando ustedes den las instrucciones para que hagan bien el examen y luego al final les tengo que, vamos a revisar el examen en sí, cuáles son las respuestas correctas. Porque yo las tengo de este lado, ¿verdad? Yo poseo las respuestas, cómo tienen que ir. Ah, pues ahora, mándenos las respuestas, please. No, lo tienen que decir. Que, no, hay que quebrarse la cabeza. Hay que quebrarse la cabeza, así como dice. Oh, demasiada quebrada, la tengo ya. Ya, sí, hasta dolor ya de cabeza. Por eso vamos, sí, por del trabajo, el cansancio. Voy a estar explicando el jueves 16, 17, viernes. Please, entonces, teacher. El jueves 16 vamos a estar viendo, revisando las instrucciones para que ustedes les quede claro qué es lo que tienen que hacer. En el final exam habla sobre estos últimos temas que les estoy hablando. Uh-huh. Sobre muy estos bien. Dos, o sea, las defining y las non-defining. Acuérdense que las defining uh-huh. no necesitan comas y usan that. En cambio, las non-defining usan comas no se puede omitir el relative pronoun, ya sea who, whom, where o which. Y no se usa that. Recuerden eso, ¿verdad? Ok, teacher. Ok, miren, se nos hizo ya la hora. Y no sé si tienen más preguntas. Mañana
las del examen, teacher. Pero eso ya les dije cuándo las vamos a estar discutiendo, ¿ok? Si usted, bueno, si ustedes ya terminaron todo, pues muy bien, los felicito. La primera sección. Tampoco me digan que van por la primera sección, porque ya a estas alturas deberían de haber terminado ya la sección. Terminé, pero no me dio el certificado. No me aflija. No les ha dado el certificado. No, es que le va a dar certificado hasta que nos mande las capturas de pantalla en el WhatsApp. Pero entonces, bueno, mándenme todo su nombre. Si no se puede, voy a ver si hay algún problema ahí. Ajá, le voy a mandar la pantalla porque me sacaron, estaba como en dos. Teacher, hasta que mande las pantallas de los ejercicios, que le tienen el certificado. Hasta que yo las mande. Ah, pues no, va a tener que esperarse hasta el jueves 16, para que le salga ahí el diploma. Así es. Qué barbaridad. No, tienen que esperarse, Irene, entonces. Teacher. Es buena onda, Irena. Me alegro de que ya van comenzando el examen final. Entonces, Están en firma en el INSAFOR. ¿Hola? Están en firma en el INSAFOR. Mañana lo llevo. Ok. No, pero eso tiene que dar digital. Así digital lo tienen que dar. Y recuerden de verificar la fecha, por favor. Si una vez llegan a teacher. Dar. ¿Hola? Lo que puede hacer es bloqueele ahí el certificado de Irena hasta que nos pase a nosotros. Ajá. No, si ya terminó, ya lo puede sacar. No, para bloqueele, que lo tenga. Yo fui la primera vez. I was the first one. No, pero no. I am the first one to finish. Por eso compañerismo digo, y solidaridad. Hasta el jueves. Yo les voy a explicar ahí con todo gusto. Y luego el 20 vamos a ver cómo salieron las respuestas. Okay. O vamos a ver un feedback sobre algún tema que ustedes todavía no hayan quedado así. Bueno, miren que ya se pasó la hora. Okay. Si no tienen más preguntas. Thank you so much. No, teacher. Nos vemos entonces mañana. Mañana es jueves. For your help, everything. You're welcome. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye, everyone. See you tomorrow. See you tomorrow.